Celebraciones en Madrid, donde se jugó la final de la Champions, pero también en Liverpool, donde tras acabar el partido, los aficionados tomaron las calles para celebrar la victoria de su equipo frente al Tottenham. Cánticos, gritos y, en definitiva, una alegría nada contenida, pese a que el partido no pasará a la historia por la actuación de ambos equipos. Los seguidores lo admiten, pero el premio, la orejona, es de nuevo suya. No jugamos demasiado bien, Tottenham no jugó bien, fue una mala final, pero ganamos y volvimos a levantar el trofeo por sexta vez. Es algo muy emotivo. ¡Qué sensación, qué ambiente en la ciudad! Es increíble. La angustia del año pasado ha sido olvidada con lo de hoy. Es simplemente increíble. La ciudad está hasta arriba, es fantástico. Las celebraciones se han prolongado durante horas. Pese a lo anodino del partido, la prensa inglesa no ha ahorrado en adjetivos y ha calificado a los jugadores del Liverpool como los reyes de Europa. Este es el momento que todos los seguidores del Liverpool estaban esperando. Tras perder contra el Real Madrid en la final de la Liga de Campeones del año pasado, los rojos finalmente se han asegurado su sexta Copa Europea, una victoria que ha desatado escenas de celebración en toda la ciudad. El Tottenham presionó en los últimos minutos, pero fue ya demasiado tarde para deleite de los seguidores del Liverpool, que a buen seguro no habrán dormido nada esta noche.